parecía al principio, al menos de esto, que vendría Morena como una aplanadora, y no está sucediendo así en la realidad. En política no hay coincidencias, ¿no? Definitivamente la visita del presidente se habla que fue para apoyar a su partido, lo que es en cierta forma normal. Claro. A la candidata a la Diputación Federal y en este caso a la gente de Carrillo Puerto. Es verdad, no salió tan bien como parecía, al menos un sector de la población lo decía. Por eso ponía yo en la mesa el tema de estos dignatarios mayas, que sin ser determinante la comunidad maya hablando de la elección, sí pudiera ser, en este caso concreto, dado lo pegado que van los dos candidatos punteros, los que se aprecian como punteros, pudiera ser un factor esta comunidad maya, que como ya se señaló, son aguerridos, es gente que está acostumbrada a dar la batalla y no le importa contra quién, ellos se imponen. Y este famoso, llamémosle, voto corporativo, que en muchos sentidos ya no se da, en tratándose de los dignatarios mayas, lo que ellos dicen, la comunidad maya, sí lo sigue con mucha diligencia, ¿no?